Buenas noches a un nuevo video de armas y militaría. En este caso volvemos a las armas de fabricación nacional y como podemos verla, se trata de nada más y nada menos de una carabina Maeli en su modelo 21. Se trata de una carabina semiautomática que la fábrica produjo con mucho éxito comercial y realmente, bueno, fue exportada incluso. Una carabina que para mí, de todas las que hizo Maeli, esta es, a mi entender, o a mi gusto personal, la más linda, ya que tiene muchas reminiscencias a lo que fue la mítica carabina M1 que usó el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy parecida, tiene muchos detalles que realmente la hacen muy parecida. Bueno, les voy a contar un poquito de historia sobre la fábrica Maeli. Se trata de una fábrica fundada en 1945 por dos operarios de la fábrica de ametralladoras Halcón, Nardi Giachetti y Abelardo González. Ellos la fundan en el barrio de Lanús, del conurbano, del sur del conurbano de Buenos Aires, de Capital. Luego, años después, uno de los operarios, un paraguayo que tenían trabajando, venía insistiendo con que se llamara Maeli. Maeli en guaraní quiere decir viento indomable, proponía ese nombre. Cuestión que se hizo un sorteo, se hizo un torneo de tiro y el que ganaba le ponía el nombre a la fábrica, ¿no? Y bueno, resultó ganador este paraguayo y bueno, como todos la conocemos, la fábrica se llama Maeli. Esta fábrica arrancó fabricando aires comprimidos con mucho éxito en el mercado y después pasó a fabricar carabinas calibre 22, tanto a repetición como semiautomáticas, y también pistolas semiautomáticas en calibre 22. Esta carabina, para mí, como les decía, la más linda de todas, cuenta con un seguro, que es este botón pasante que se encuentra acá atrás de la cola del disparador. El mismo corta el recorrido de la cola del disparador, bloqueando su funcionamiento. Cuando está en función de disparar, como en este caso, aparece aquí este botón. De este lado está pintado de rojo, puede ser que con los años esté un poquito despintado, pero esto era rojo, indicando que estaba apta para hacer fuego. Mientras que al estar asegurada, ahí la puse a asegurar, la carabina no dispara, ¿no? Que se corta el recorrido de la cola del disparador. Mientras que al destrabar el seguro, la carabina, van a ver cómo zafa la cola del disparador. Ahí hubiera disparado. La carabina, como toda arma semiautomática de retroceso de masas, como esta, teniendo colocado un cargador con cartuchos, accionando la palanca hacia atrás, extrae un cartucho del cargador y lo introduce en la recámara, ¿no? Y luego al disparar, fíjense cómo hago para disparar no teniendo munición en la recámara, como en este caso, la manera que se hace para no dañar con el martillo la aguja percutora, la uña extractora, al gatillar en falso. Si más o menos se lleva hacia atrás la mitad del recorrido la palanca, ahí se dispara y ahí se suelta. Ahí se quedó nuevamente desmontada la aguja. La carabina cuenta con un cañón de 47 centímetros medido desde la recámara hasta la boca del cañón, mientras que el largo total de ella es de 98 centímetros y el peso descargada está en el orden de los
2600 gramos aproximadamente, es muy cómoda de portar, muy cómoda. En cuanto a los aparatos de puntería, la carabina cuenta con un guión con dos aletas perforadas para darles iluminación, igual o muy similar a como es el guión de la carabina M1 norteamericana, y a su vez también el alza es una mira, un alza ortópica al igual que la carabina M1 norteamericana, que tiene ajuste micrométrico lateral, mientras que para variar la distancia de disparo el alza ortópica está montada sobre una rampa, la cual moviéndola cambia la altura de disparo, ¿no? Y es muy precisa. Yo con esta carabina he disparado a 100 metros en polígono y la verdad que pega muy bien, pega muy muy bien. Estoy cansado de hacer agujeritos en el blanco, la verdad. Y bueno, la verdad que también la carabina con la que he cazado liebres, perdices, la verdad espectacular. La carabina tiene un sistema para mantenimiento, para hacerle mantenimiento, por lo menos como lo hago yo, ¿no? Lubrico todas sus partes externas, cañón, cajón de mecanismos, baqueteo el cañón como corresponde, ¿no? Y luego, si se fijan, para limpiar el cajón de mecanismos, al final del recorrido de la palanca se encuentra un redondel acá en el cajón de mecanismos. Cuando tengo completamente bloqueado este tapón, bien enroscado hasta el fondo, la palanca no llega al fondo. Mientras que yo lo que hago es ir sacándole vueltas a este tapón, lentamente le saco vueltas al tapón, voy probando que la palanca llegue a su lugar, que llegue a girar ahí. La palanca tiene esta forma, cuando se introduce acá uno la puede girar 90 grados y queda trabada acá. Este tapón hay que girarlo despacito porque si zafa del todo salen todos los muelles del cerrojo de la propia, el propio martillo, tanto sale todo de ahí. Un poquitito más, un poquitito más, ahí giró, ¿ven? Queda abierto completamente el cierre, completamente atrás trabado, la boca de expulsión abierta. De esta manera puedo acceder a la rampa por la que se introducen los cartuchos, puedo limpiar bien la uña extractora, puedo limpiar toda la zona, y poder de esta manera se puede hacer toda la limpieza con el cierre trabado atrás, ¿no? Para destrabarlo vuelvo todo adelante y otra vez vuelvo a ajustar este tapón hasta el fondo, ¿no? Hay que ajustarlo hasta que vuelve a estar trabado en el fondo. Perfecto. La carabina viene con dos cargadores. Estándar viene con un cargador de 10 cartuchos. Que el retén del cargador, ven que se introduce en la parte de atrás, traba completamente atrás el cargador. Mientras que también se puede conseguir el cargador de 20 cartuchos, el cual para trabar en el lomo tiene una muesca, el cargador, el cual al introducirse la misma palanca traba en esta muesca y queda trabado el cargador. Con este cargador de 20 cartuchos, la verdad que la carabina queda preciosa, ¿no? Queda muy linda y la verdad que tiene una pinta bárbara, ¿no? Bueno, por ir terminando, les voy a mostrar lo que son los marcajes de la carabina. La carabina tiene el cajón de mecanismos, es de Dural, pintado con esmalte negro.
Dice, bueno, acá adelante el número de la carabina. Maeli, carabina automática calibre 22LR. Patente, el número de patente, industria argentina, modelo M21. Esos son todos los marcajes que tiene la carabina en su cajón de mecanismo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les interesa, en otro video puedo hacer un despiece completo de la carabina, que sería sacando este tapón completamente y extrayendo el cierre y todo lo que se encuentra acá adentro. Podría ser en otro video. Espero que les haya gustado el video. Les pido por favor que si les gustó le den el pulgar para arriba y que se suscriban al canal, ¿ok? Muchas gracias por verlo.